Lindo recibir el cariño del hincha, ¿no? Sí, sí, muy lindo. La verdad que creo que todos los hemos ganado y esperemos seguir sintiendo el cariño de la gente, ¿no? ¿Cómo está el equipo de cara a este partido tan importante? Además va a ser la inauguración de la iluminación. Sí, bueno, la gente está motivada, ¿no? Sabemos que hace ya varias fechas nos jugamos en nuestro estadio con nuestra gente y ahora con la nueva iluminación creo que vamos a salir con todo y esperamos llevarnos los 3 puntos. Se habla mucho de la competencia interna que hay, pero eso saca lo mejor de cada uno. Sí, obvio, de hecho hay mucha competencia interna, ¿no? A comparación de los años anteriores han llegado más jugadores de mucho nivel y bueno, eso creo que te motiva a sacar tu mejor versión y esperemos que todos den lo mejor para sacar adelante el resultado, ¿no? Que lo más importante es el equipo. ¿Sienten que han estado en su mejor nivel, en el mejor ritmo ya en estos 3 partidos o a pesar del resultado que falta todavía ver el mejor Alianza? No, de hecho que nos falta, ¿no? Creo que si bien es cierto hemos ganado los 3 partidos que hemos jugado, todavía no se ve la idea que queremos al 100%, si hemos tenido algunos chispazos, ¿no? Pero todavía no plasmamos la idea que queremos para estos partidos, que nos va a servir mucho para la Copa, llegar con un buen ritmo. Esperemos seguir jugando todas las semanas y creo que ahí se va a ir viendo nuestra mejor versión. La última, Jairo, hoy se presenta a Cristian Cueva. Es parte de la competencia interna tenerlo ahí, pero yo me imagino que para un jugador como a ti, como tú, es un aprendizaje tenerlo al lado también. Sí, claro, obviamente tener a Cristian acá es como tú dices, forma parte de mi aprendizaje, no solo mío, sino de varios que están acá y bueno, esperemos que dé la mejor versión de él acá en Alianza, que sabemos lo que puede dar, ya lo vimos en la selección y esperemos formar una buena dupla con él también, ¿no? ¿Quién no?